Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo podemos hacer la parte de los downlinks. ¿Dónde vemos los downlinks? Lo vemos en la parte de aquí, ¿verdad? Entramos al dispositivo y lo vemos aquí donde dice downlinks. ¿Pero qué es eso? Los downlinks son un pequeño código en el cual va a haber comunicación entre DataCake y Loriot para poder mandar información hacia los sensores o controladores. En este caso es para los controladores. Es por ejemplo que yo si yo presiono un botón, se vaya la información hacia lo que es el controlador, y en base a lo que recibe el controlador, el Tom pueda tomar una decisión, ¿sí? Por ejemplo, voy a entrar aquí al controlador de luz, ¿sí? Y aquí vemos que yo tengo una serie de downlinks agregado. Por ejemplo, abrir switch 1. Le voy a dar más, editar downlink. Le ponemos el nombre. Aquí le podemos poner el nombre que nosotros queramos, una descripción. Esto se queda igual. El puerto lo dejamos como 85. Y aquí está el downlink. Sí, con este pequeño código, simplemente hay que copiar y pegar. No cambia para mí, no cambia para ustedes. Siempre va a ser el mismo código, ¿ok? Y finalmente le damos aquí en guardar downlink. Pero yo sé que se están preguntando, ¿de dónde saco esos downlinks? ¿Dónde los obtengo? No se preocupe, esos downlinks los vamos a encontrar en el modelo del dispositivo, que es en este caso es el controlador inteligente para automatización con LoRa. Aquí tenemos el modelo y en la parte de descargas vamos a ver manual downlinks controlador de luz. Sí, vemos que es un TXT. Lo abrimos y aquí lo tenemos, ¿verdad? Cerrar el relevador 1 y abrir el relevador 1. Entonces, vamos a crear para abrir el relevador 1. Pues si no lo tenemos agregado, hay que agregarlo. Si ya lo tenemos y queremos editar X cosa, aquí está, editar downlink. Nos vamos aquí a la parte del código. Y simplemente hay que copiar, ¿verdad? Por ejemplo, para abrir el relevador 1, aquí está, función. Bueno, vamos a ver si desde función encoder, desde el corchete, todo esto, ¿verdad? Es lo que vamos a copiar. Y así vamos a ir creando nuestros downlinks, ¿ok? Básicamente esto lo vamos a tener únicamente para los controladores. No es 100% necesario, perdón, que lo manejemos en un botón, que lo manejemos en un sensor, de temperatura y todo eso, ¿sí? Entonces, los downlinks los podemos encontrar en la parte de descargas de los controladores. Ahí ustedes pueden descargar, ir agregando sus downlinks para que ya estén listos para funcionar, ¿sí? Muy bien.